Mis amigos de Java Night Day, el día de hoy es 8 de marzo, es una fecha muy especial y quería compartir con ustedes un video un poquito diferente y pues quería conmemorar el Día Internacional de la Mujer platicando un poquito de la historia del patinaje. Acompáñenme si les da curiosidad. Amigos de Have a Nice Day, sean bienvenidos de nuevo a un video más en su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. Si ustedes son nuevos al canal, sean muy bienvenidos. Este es su canal de patinaje en español. No se les olvide suscribirse y darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Bien, si te gustan mis videos o te han ayudado o quisieras ver aún más, puedes ayudarme y colaborar conmigo a través de Patreon con una cooperación mensual que incluye diversas recompensas, o también puedes invitarme un cafecito a través de Ko-fi. El día de hoy, para conmemorar el 8 de marzo, como no pude unirme a la marcha por cuestiones de trabajo, decidí hacer este video muy especial que habla de tres maneras en las que el patinaje ha empoderado a las mujeres desde sus inicios. Entonces, es un video un poquito diferente, es un poco más sobre la cuestión histórica del patinaje. Espero que les guste, que les llame la atención. A mí se me hace mucha curiosidad. Si a ustedes les gustan este tipo de temas, no se les olvide dejármelo en los comentarios y díganme su hecho histórico curioso del patinaje que les gustaría o que comente o simplemente que quisieran compartir. Y pues vamos a empezar con el video. Puede que muchos consideren al patinaje como una de las maravillas de la modernidad. Y claro, tener la capacidad de crear pistas en lugares donde normalmente no habría lagos congelados y mantenerlas a través de la electricidad, en definitiva, que sí es una de las joyas de vivir en la modernidad. Sin embargo, la historia del patinaje y la humanidad es una que va casi hacia sus principios. Podríamos decir que el patinaje es casi tan antiguo como la humanidad misma, pues los primeros humanos utilizaban huesos para patinar sobre océanos y ríos congelados y poderse transportar de una manera más rápida. Se dice que así llegaron los primeros humanos a América, cruzando el estrecho de Bering, patinando. Ya en la Edad Media, el patinaje todavía era una actividad bastante popular y se usaba de manera recreativa, sobre todo en Holanda, donde los canales congelados permitían que los jóvenes salieran a divertirse. Y así fue el caso de una chica que vivió en el siglo XIV, llamada Liduvina. Al salir a patinar una tarde con sus amigos, se cayó de manera tan grave que quedaría postrada en una cama por el resto de los días de su vida. Se cree que ella tenía esclerosis múltiple y esto complicó su recuperación. Sin embargo, se convirtió en la santa patrona de los patinadores gracias a su grande sacrificio. Y por eso el 14 de abril es el Día Internacional de los Patinadores. Pídele a ella que te regrese tu Axel. En el siglo XIX, gracias a las revoluciones industriales y las nuevas invenciones, el patinaje se convirtió en el pasatiempo favorito de los victorianos. Además, era una actividad deportiva que era considerada muy propia y muy correcta para las señoritas de sociedad. Sin embargo, tardaría unos años más en convertirse en una disciplina deportiva, cuando Jackson Haines, a finales del siglo XIX, decidió combinarlo con pasos de baile, movimientos de ballet y, por supuesto, las figuras en el hielo, para que se convirtiera en un deporte completo. Sin embargo, era considerado un deporte predominantemente masculino. Tan predominantemente masculino que para los mundiales de 1902 no existía una rama femenil. Y aprovechando este vacío en las reglas, porque no había nada que dijera que una mujer no podía competir, Mitch Myers decidió colarse y quedó en el segundo lugar, perdiendo solamente contra Ulrich Salchow. Sí, ese es Salchow. Además de este gran logro, pues gracias a su participación logró que el patinaje femenil
tuviera cabida en el deporte, también Mitch se fue a ganar las Olimpiadas de 1908. En las Olimpiadas de 1924 en Francia, que serían las primeras Olimpiadas de invierno como tal, el patinaje artístico sobre hielo sería la única disciplina deportiva que permitiría la participación de mujeres. Y no solo eso, sino que esta sería la primera aparición de una persona que quedaría grabada para siempre en las páginas ilustres del patinaje artístico sobre hielo. La gran Sonia Enni. Bueno, amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva, que conmemoren mucho este día. Se vistan de morado. El día de mañana, 9 de marzo, no voy a estar respondiendo comentarios, ni posteando en redes sociales, ni absolutamente nada, siguiendo con la cuestión del paro. En la semana vamos a estar haciendo la previa para el Mundial de Patinaje, que ya se nos va acabando esta temporada 2019-2020. Vamos a hacer una previa y un mini resumen del Mundial Junior de Patinaje Artístico. En la semana también les estaremos anunciando a los ganadores de los dos lugares en el seminario de Chateau St. Mary's. A los que vayan a ir, nos estamos viendo por ahí. Sigan mucho las redes sociales de Have a Nice Day, aunque mañana no va a haber nada. Normalmente seguimos día a día lo que va pasando en el patinaje y compartiendo chistes, memes y cosas curiosas que se nos van ocurriendo conforme patinamos, porque así es esto, o sea, la inspiración llega y hay que seguirla, y ni modo. Yo me voy, pero no sin antes desearles que tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah!